¿Cómo hacer para pintar cuando no estás inspirado? Primero, hay que desmitificar la labor del pintor un poco, recordando que al igual que la labor del zapatero o del abogado, pintar es un trabajo. Evidentemente habrá matices que diferencien uno de otro, pero al final todos son trabajos. Y si bien hay a quienes nos puede gustar más o menos a lo que nos dedicamos, por mucho que nos guste, todo el trabajo en determinado momento se siente como eso mismo, como trabajo. Habrá días que seas capaz de autoexplotarte más que otros porque te motiva lo que haces. Pero no siempre va a ser así. Hay que afrontar la posibilidad de que toca trabajar sin inspiración y de que hay días malos igual que días buenos. Cuando estés en esta situación, practica tus habilidades o adquiere nuevos conocimientos. Busca encargos, organiza tus horarios o trabaja en proyectos atrasados y a seguir. Te aventaría la típica de busca inspiración, pero seamos realistas. Decirle a alguien con algún tipo de bloqueo creativo que busque inspiración es casi lo mismo que decirle a alguien con depresión que no esté triste. ¿De verdad crees que no se le había ocurrido? Gracias por estar aquí.